Empezamos Gama Noticias contándoles que 30 mil millones de dólares de la economía ecuatoriana están en paraísos fiscales. Así lo denunció el asambleísta Fausto Cayambe durante una sesión para investigar el alcance de los denominados papeles de Panamá. Daniel Montalvo está en la asamblea. Muy buenas tardes, Daniel. Estaba prevista la presencia del fiscal general del Estado. Cuéntanos qué ha dicho sobre su presunta vinculación en este caso. ¿Qué tal? Buenas tardes. El fiscal general de la Nación ha iniciado su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, ratificando que no existe irregularidad alguna y menos aún algún ánimo de evadir impuestos en la constitución hace 17 años de una empresa para administrar un inmueble con el que Galo Chiriboga se cobró una deuda que Bancomex, institución en ese entonces intervenida por las autoridades del sistema financiero, tenía a su favor. Chiriboga además ratificó que no existe ninguna otra inversión a su nombre en paraísos fiscales. Escuchemos. Yo les voy a pedir a ustedes, les voy a dar el listado de todos los bancos panameños para que se exija desde la comisión de la asamblea, que se exija a esos bancos, demuestren si hay a nombre del señor Galo Chiriboga o de la compañía Madrigal Finance Corp una cuenta corriente de ahorro o de lo que sea. Tener una empresa, como en este caso específico, para un proyecto específico, no creo que sea materia de inconducta alguna. Porque ahí no se lava dinero, ahí no van recursos de la corrupción, ahí no van recursos de ninguna naturaleza. Segundo, ese bien no está fuera del país para beneficiarse de incentivos tributarios, está dentro del país. En el marco de esta comparecencia y previo a la misma en una comisión general, el asambleísta de Alianza País, Fausto Cayambe, realizó una llamativa denuncia y es que según dijo, 30 mil millones de dólares de la economía ecuatoriana están en paraísos fiscales. Pidió se investiguen a varios grupos financieros que habrían utilizado sistemas de triangulación para adquirir otro tipo de negocios aquí dentro del país, que está prohibido en la Constitución. Además, llamó la atención sobre varios estudios jurídicos que asesorarían a las empresas ecuatorianas, de las cuales el 60% mantiene sucursales offshore. Este estudio, a más de revelarnos de que 280 ecuatorianos tienen 30 mil millones de dólares, también nos da evidencia de que hay un mecanismo, sobre todo en el 2014, en 2015, donde empiezan a diversificar, a abrir otras empresas para poder seguir justificando su patrimonio, su fortuna. Dos mecanismos que se está utilizando para llevarse la plata para esos fiscales. El primero, la fuga de capitales. La fuga de capitales está dado por los créditos externos privados, fantasmas. Está dado por los abusos de los convenios de doble tributación, por la subcapitalización, y los fraudes financieros están dados por unas ventas, una simulación de ventas, como también la triangulación de compra y venta, sobre todo en tema bancos, que les voy a demostrar. Sigamos. Para cerrar el informe desde la Asamblea Nacional, contarles que la Comisión de Régimen Económico también tuvo agenda y estaría a punto de dar paso a la inclusión de la provincia de Esmeraldas como parte de los territorios que se beneficiarían de la ley económica urgente denominada solidaria y de la corresponsabilidad ciudadana para enfrentar los efectos del terremoto de hace cerca de 3 semanas aquí en el país. Hasta aquí hasta el reporte. Daniel Montalvo, Gama Noticias. Muchísimas gracias a Daniel por ese completo reporte y atención en torno a los papeles de Panamá. Diario El Telégrafo ha preparado un artículo donde usted podrá conocer cuáles son las empresas que manejan más de 4 mil millones de dólares en paraísos fiscales. Recuerde, este domingo podrá leerlo en Diario El Telégrafo.